Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto de nuevo encontrarnos. Acuerden que soy Animando a la Lectura y bueno, me encontré un libro maravilloso que se llama El Cuento en la Escuela y trae una serie de historias que ni se imaginan. Quiero que empecemos con una que se llama Con otros ojos. Este cuento lo escribió Edgardo Ariel. Pensaba escribir un poema para leérselo a Laura, pero si no encuentro valor para darle un triste regalo, menos me animaré a hacer esto. Además, sería como empezar dando ventaja. En la escuela todos se ríen porque me gusta escribir. Aunque a Laura el padre la sacó de la escuela hace bastante tiempo. La tarde es como un gran silencio amacándose en las ramas, resbalando por las paredes. Y este sol es muchos soles a la vez. El sol blanco en las casas, el sol verde que sube hasta la cima de los árboles para colgarse del aire luminoso y calladito. Miro mi hoja en blanco, que es otro silencio más, diferente, porque reclama cosas, palabras y garabateo una frase. Laura y yo tenemos 11 años. No somos novios. ¿Seremos novios algún día? ¿Cómo será tener novio? Ella debe acordarse bien de que todos se reían por mis cuadernos. Cachi y los otros me los robaban a veces para leer en un rincón del patio de la escuela, hasta que yo aparecía rojo de vergüenza y de rabia para desafiarlos y recuperar a empujones mis tesoros. Pero no puedo acordarme o no quiero pensar que alguna vez mi amiga haya estado en aquellas rondas de burla. Laura me ve con otros ojos. Eso siempre fue así y no ha cambiado ni cuando el padre la sacó de la escuela. Entonces, no le hago el poema. Adivino que nunca se lo entregaría, pero me pongo a repasar esta historia que tengo con ella, o el dolor que me viene sin ella, porque hoy más que nunca mi vida se alegra caminando a su encuentro. Por la ventana espío la siesta y sé que otra vez deberé salir a la calle. Entrar en el paisaje colorido que se extiende allá afuera y respirar muy hondo, como en un suspiro fuerte, porque de un momento a otro va a aparecer mi amiga. Laura escuchará mi paso arrebatado y saludará con agitación y felicidad, como siempre. Pero la verdad es que yo estuve esperando esta tarde como nunca, porque hoy todo será distinto. Pienso mirarla como la miré en su último día de clases y darle el regalo que por entonces robé para ella. Salgo a sentarme en la vereda y dejo pasar un breve tiempo. Cuando llega la hora, nada en el mundo puede impedir que marche hacia la cita. Detrás de mí se extiende la ciudad inmensa. Vivimos con mi madre en las afueras y luego de nuestro caserío pueden verse los campos de los alrededores, la casita de Laura y el camino viejo. En compañía de Jordi, su hermano mayor, ella sale a cumplir una rutina que disfruta. Laura me dijo una vez que para soñar lindo y en colores prefiere las noches de verano. Y estamos en verano, porque se duerme muy contenta, acunada por la esperanza de que la mañana siguiente tenga sol. Por la ventana de su habitación la brisa empuja los olores frescos del campo y los sonidos apacibles de la noche. Ella cierra los ojos y sueña cosas, y después amanece. Entonces Jordi la acompaña a pasear por el camino viejo, que llega hasta la ciudad, pero no se utiliza porque han construido uno más veloz, para que nadie pierda tiempo y todos vayan y vengan lo más rápidamente posible a trabajar. Mi amiga nunca llegó a conocer esa nueva ruta porque antes que la construyeran ya estaba dedicada con entusiasmo definitivo a pasear por los claroscuros de su gran calle. Por entonces yo le robé a mi abuelo un viejo reloj de cobre que me deslumbró con sus agujas labradas y sus números romanos en relieve y que compuse y envolví, pero nunca tuve el valor de obsequiarle a Laura. Hasta esta tarde. Ahora mismo se repite el milagro. Laura y Jordi conversan sobre los infinitos asuntos que él domina también. Laura siempre quiere saber cómo es la vida en la ciudad. Pregunta por los vestidos de las señoras del centro y juega a ser una de ellas. Muchas veces hay risas ilusionadas que el hermano sabe despertarle por las más pequeñas cosas. Y otras veces hay pena,
cuando ella recuerda unos momentos especiales que se le fueron de la mañana a la noche. Laurita era feliz hace algún tiempo. Ahora no sé. Es muy lindo ver la luz en los ojos de ella, y esa luz nunca brilla tanto como en los paseos por el camino viejo, especialmente cuando escucha el viento en las ramas y percibe que se acercan al sitio donde nos encontramos los tres. Yo tengo en la mano fría el reloj, me llevo la mano a la espalda y siento cómo late mi esperanza debajo del papel de seda. Se van unas cuantas horas, jugando y hablando y riendo. No sentimos cómo pasa el tiempo. En el mismo lugar donde ocurren nuestras citas, las sombras nos sorprenden y nos apuran. Como siempre, Jordi no se ha separado de Laura, ni ella de mí, ni yo del reloj. Sé que pronto se irán, que compartiremos aquí el final de la tarde y de la niñez, y que me estoy perdiendo de nuevo la oportunidad de halagar a mi amiga con el regalo, para recibir un beso de ella, aunque nada más fuera por gratitud. Ahora Laura les grita canciones a las nubes, salta de la mano de Jordi, que la reta en broma, y habla con los pájaros. Ellos, explica, traen noticias de los lugares que han visitado, y cuando los escucha cantar, siente que vuela hasta allí. Los veo alejarse, son parte de ese camino y de la forma de ser de ese camino. A veces hay silencio en sus pasos, la pena oscura que arrastra y todas las alegrías que mi amiga logra construir transcurren en esta paz olvidada que ni va ni viene. Pienso en Laura, siempre escuchando la música de la tarde para invitarle colores y bautizando pájaros a su antojo, cuya forma o tamaño discute especialmente conmigo y con Jordi, tan ignorantes de su verdad. Ahora regreso a casa porque yo pertenezco a la ciudad, por lo menos a sus apurados márgenes. Con el último sol pesándome en la espalda, abro el envoltorio y acaricio los bordes del reloj. Miro el cobre reluciente y la cadenita presuntuosa. Igual que las buenas esperanzas, el reloj tiene las marcas del tiempo y todavía late. Algo más indefenso desde que lo compuse para Laura, aquel día en que quité el vidrio redondo para que ella pudiese verla ahora con sus manos. Bueno, pues, ¿qué les pareció esta historia? Realmente es muy tierna. No me dejen leyendo sola. Los encuentro pronto.